Avenida San Martín, una obra muy importante. Una obra muy importante, tan anhelada por los vecinos de la localidad de Figuera. Estamos en la última etapa, en los 150 metros finales, donde también estamos apuntando a todo lo que es la parte del cordón cuneta, no solamente los paños de hormigón, y venimos ya con las columnas del alumbrado, donde tenemos comprada gran parte, el 80% de la luminaria toda LED para esta avenida. Así que bueno, todo lo que va a ser el parquizado, estamos en la etapa final, y donde tenemos también, llegando a calle Cresta, en intersección de San Martín y Cresta, donde estamos recondicionando nuestra planta elevadora, que es muy importante. Así que bueno, lo mejor está por venir. Vecinos, vecinas de nuestra localidad, una obra tan elevada durante tantos años, ya está llegando a su fin, así que si Dios quiere vamos, la vamos a disfrutar entre todos y todas. Sí, inauguramos el ícono, una obra trascendental que identifica, está en un lugar estratégico, que identifica la localidad de Figuera, donde bueno, cuenta con la bandera de la nación argentina, con la bandera de la provincia y con la bandera de la comuna de Figuera. La verdad que bueno, hace un año y medio que estamos con esa obra y la teníamos que inaugurar porque bueno, ya había llegado a su cierre, y que bueno, lamentablemente no pudieron venir autoridades provinciales ni nacionales por la pandemia, pero lo importante es que la pudimos inaugurar y que la disfruten los vecinos de la localidad y los que pasen también por la Ruta 21. Chamarritas, no hace falta ser cantor, hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón. Para cantar chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que Pancho pisó. Para cantar chamarrita, si nadie lo hace mejor.